tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Y bueno, vamos a hacer el análisis de los YCS 200. Va a ser cortito, 10 minutos como siempre. Vamos a hablar de los principales decks, que en este caso 3, pero vamos a ver los pies que han hecho los amigos de Caloncho. Un saludo para Paul, que él es el que se encarga de hacer estos pies. Así que vamos a ver qué sucedió, qué pasó, qué diablos pasó en el YCS 200 de todos, bueno, los 3 YCS 200. Y no ha salido todavía el deck del ganador exacto de Utrecht. Exacto, Holanda no ha salido, esperemos que salga para poder hablar luego de él. Para comenzar, veamos el pie de YCS México, no, de Utrecht hablando. He tomado el top 64, también han sacado el 16, pero creo que el 64 es lo que refleja más. En el caso de Europa, tenemos que el Sky Strike se lleva el 55%, después el Gouki, Altrehaze, Trudaco, Trickstar, Invoked, bueno, de ahí variantes, y Burninavis. Pero hay que tomar en cuenta que hace unos días, Complexity Card Gaming, que es un Facebook, subió también un pie sobre el metagame y el Burninavis está segundo. Gouki, a pesar, se está jugando. Y hay que recalcar, es Gouki Dark, que combina los P.E.K.K.A. y te generan también el combo Gundrar con exactamente Darklord, que me parece muy interesante. Voy a ver si lo subo estos días, voy a ver, porque lo juegan con 60, y esto da de notar que el dominante va a ser Sky Strike en esta temporada. Esto es en lo que sucedió en Holanda. En el caso de vamos a ver, Columbus es diferente, 42% Gouki y 42% Sky Strike y 24% Gouki, porque exacto nos dan este porcentaje, porque vamos a tomar en cuenta que el Gouki en Estados Unidos tiene Summon Sorceress. De ahí 10% Altrehaze, 6% Trudraco, 6% Tristar, Palio, Dark Warrior, que es uno de los decks que más ha tomado importancia y relevancia. Uno, por el Regreso Stratos. Dos, por el abuso de Isolde. Isolde creo que se va a ir, se los digo, va a irse a uno. Va a ser, verdad, Lecatombe. Ni siquiera en su deck pinta, pero en lo demás sí. Y acá vamos a denotar que igual Sky Striker dominante y Gouki como segundo. Esto nos dice y nos da el panorama que van a ser aún los decks dominantes. Acá hay gran diferencia tanto en Europa como en Latinoamérica por el tema de Summon Sorceress, que es un plus recontra gigante. Y en el caso de nuestra rica ciudad de México, de nosotros, ha sido muy a lo contrario. Sky está de 52, 12 Trickstar, 9 Magnite, 8 Altrehaze, Trudraco y Gouki casi al final. Acá vemos, y doy fe, y esto me comentó Jorgito Méndez, me comentó también Santino Delgado, en el caso de México, muchos de los jugadores he visto que están jugando aún el Sky Strike Trista. O sea, se mantiene el deck, si bien con banlist y haber limitado el Drones a uno, que era de por sí el engine. El Sky Strike es el deck dominante esta temporada, si bien el anterior más que todo fue con el Tristar o el Gouki. Y aquí sí, Latinoamérica no se lo han querido jugar por el Gouki, más que todo por la falta de Summon Sorceress. Y es bien claro, Summon Sorceress da un plus que tal vez en Europa no lo han tomado en cuenta. Igual lo han seguido jugando, pero Summon Sorceress esperemos que no llegue tarde a la torta, de verdad. Vamos a hablar primero de el deck de nuestro querido México, de Sudamérica. Este es por Andrés Torres. Burninavis. Y esto es algo sorprendente porque solo en la torta del Burninavis entró. Acá muchos me han preguntado el Fablet. El Fablet es muy bueno porque si está en el cementerio te va a permitir descartar dos cartas para convocarse. ¿Esto a qué conlleva? A que puedas jugar en Malicious si es que se te atora, o tener un monstruo para que pueda renacer. Es mucho combo lo que te da este bicho. Muchos me dicen, no, pero no va, va contraproducente con los Bea. Sí, pero lleva 3 Rhino, que es el tech original. Si vamos a tomar en cuenta el build que tiene Andrés Torres, es muy parecido al deck que topió primero en Europa y que hizo que el Burninavis regrese este seca de 40 con Full Handra. En el caso de Andrés, vamos a denotar que ha ido a 41 y deja Sauravis. Él mismo en su profile nos dice, estoy dejando Sauravis por el tema del Anchor. El Anchor se vuelve una de las cartas más fuertes en este formato y que también ha subido un hype. Está bastante hypeado porque está el Sky Strike como deck dominante. Cosas a recalcar acá del extra deck es el uso de Borre's Ward. Esto lo hemos visto tanto en el vivo, donde jugaron el de Utrecht, que exacto hizo un OTK
junto con sus monstruos, igual lo mismo lo que puede hacer en este caso Andrés Torres. Side que es bien complejo. Disculpen por mi tos, estoy medio resfriado. De aquí hay algo que siempre me preguntan: ¿por qué dejan el Foolish y el Card Destruction en el side? El Card por los secas y dos porque te sirve netamente para que cuando quieras ir segundo, botar Malicious o jugar con alguna carta para sacarte de un campo establecido. Igual este lleva Huntra, de ahí hablaremos después del segundo puesto de Ultrate. Me parece muy bueno y es bien consistente, yo lo juego. Y los soldados son para agregarlos con Isolde. En el caso de Columbus, sí ha ganado un deck bastante atípico, que es un Sky Strike de Manaf Tower. En este Sky Strike no lleva lo normal, o sea, el número normal de Huntra, porque lleva solo dos Ash, dos Ogres y una Veil. Vuelvo a recalcar que la Veil en este formato se va a volver muy competitiva y tiene un alto precio, ha subido, tiene un hype, porque tú puedes negar con la Vele en Damage Step, porque ahí mismo en la Vele dice que niega activación. En el Mirror Match te ayuda bastante frente exactamente la Raye, que es una de las cartas que te va a molestar mucho si es que te la logra hacer el juego. En el caso de otra carta muy importante es esta carta Sky Strike, que te permite proteger a tus Sky Strikers o diré tus Links si es que tú no controlas monstruos. Es muy buena y que muchos, el Eagle Booster se llama, si tú no controlas monstruos en tu mainfield, que tenga un monstruo en el campo, este es inafectado por carta de efecto, además gana el efecto de no destruirse por batalla si tiene más de 3. De ahí lo que sí me ha sorprendido son los counters, que bueno, es para ir primero, y de ahí la Tech del Sky Blaster, que es para un OTK, si bien es medio riesgoso porque pueden ser cartas muertas. Y en el caso de el Side tenemos el Different Dimensional Ground, que sí es bastante importante, junto al Tifón, para poder zafarte de los Altergeist, que son el deck más, pero más molestoso para el Sky Strike, junto con la nueva build que muchos están jugando, como son Metaverse, y también el campo de los Spellcaster. De ahí se sigue teniendo miedo al Gouki, por eso vemos la Cherry ahí guardada, que es para poder zafarte de exacto los Oakies, ¿no? Y tener una ventaja. También para el Mirror Match te puede ayudar un poco. Y de ahí vamos a ver el segundo puesto de Ultrech, que no ha salido y que a mí me sorprende que no haya salido el primero. Es del Team Iman Gamers. Y en este caso es una versión Burning Abyss más pura y que lleva el Orbital, que me parece más efectivo. Yo la veo el exacto de soldado porque te permite hacer OTKs. Y acá no lleva Huntra, ha sustituido a la Huntra por puro este Kaiju, que te va a permitir, si va segundo, hacer el combo para OTK. Y algo que no muchos tomamos en cuenta, y esto lo aprendí por Renato Sarmiento, que lo felicito por su top allá en el WCS de México con ranas, es que los Kaijus a un Sky Strike tú lo obligas a dejar sellado todo su back. O sea, tú solo clavas un Sky Strike y ya no va a poder utilizar el Anchor, no va a poder utilizar muchas de las cartas. Si ustedes ven el single de la final, van a notar que el oponente, que era un Sky Strike, comienza a hacer multirol encima de sus monstruos para no dejarle la opción del Kaiju. Es una jugada muy bien pensada, pero también es doble filo, porque no puedes tener un comeback muy agresivo si no tienes monstruos. Recuerden que ya no hay exacto el tokencito, esto lo cambia todo, o sea, el drones cambia todo. De ahí también el combo tequero con el Borrer's War, que yo les siempre he dicho es una carta estúpida el Borrer's War, porque te da OTK en cualquier deck si puedes hacer un link de 4. Y de ahí la Huntra y el Majestic, que es de por sí una de las mejores. Algo que quiero denotar, ya no hay muchos decks que están jugando Leveling Match. Leveling Match ha vuelto una carta de por sí de side deck, pero ya no es tan fuerte, o sea, ya no lo vas a ver en casi todos los side deck como lo estabas viendo en la anterior temporada. Pero igual, este deck es bastante conciso. He visto que muchos están comenzando a armar. Esto ha sido el YCS 200 en todos los continentes y nos da un nuevo panorama a un nuevo metagame. Y eso hay que decirlo así, porque esto es lo que nos muestra netamente que ha cambiado todo y que tenemos nuevo metagame donde el Sky Stripe es el dominante y parece que el Burning Abyss ¡no se va! Y el Burning Abyss va a necesitar una tocada ya para que brote de por fin después de muchos años. Me despido hasta la próxima. Si les gusta mucho, compartan este video y suscríbanse y activen la campanita.